se me va a reír en dicho con las balas de los policías. Llevan banderas blancas. Hay tanta gente que murió en las casas. Los niños también, yo creo que murieron. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame mi pelo, ¿dónde ya nací? Tengo. Tú no tienes nada. Tengo tres ovejas en una cabana. Una me da leche y otra me da lana. Atacar estas zonas si se retiran los cuarteles de policía. ¿Ustedes qué piensan? Esa es la posición, pero nosotros creemos que la situación va más allá. Lo que ellos quieren es que la población salga del territorio, y hasta donde hemos tomado la decisión es no. Vamos a tratar de sostener la gente allá y vamos a realizar todas las acciones pertinentes desde afuera para tratar de llamar ya al cese del fuego. Nosotros mercadeamos fique en esta cooperativa. Hay una presión en este momento, hay una situación de conflicto, pero la situación de conflicto debe ser manejada por los presidentes, debe ser manejada por los mismos comuneros partiendo de una orientación. No es una situación de este mes, de estos dos días que han venido dando, es una situación de hace cuántos años que hay una situación de guerra aquí en este país que siempre hemos dicho como pueblos indígenas que no es nuestra. Pero que en este momento quien estamos pagando esa guerra es la población civil, lo que hemos visto en Tacuelló, es lo que hemos visto en Toribío. Está acompañando la zona baja, lo que tiene que ver con Toribío el pasado jueves y viernes, y uno ve la zozobra de los niños, la zozobra de los mismos mayores, la desesperación. O sea, es una situación muy compleja. Aquí no hay que abandonar el territorio, no hay que ir, no hay que concentrarnos. Así estemos en lluvia de balas, hay que concentrarnos, no es abandonar el territorio. Entonces la gente lo que ha hecho es comenzarse a preparar lo más urgente que tiene que tener para sus alimentos. En la mañana estuve allá y estaba la guerrilla ahí al lado. Dijo, lo que nos dijo ellos claramente, cuando estaban ahí, fue una comisión, yo me fui ahí por un lado a escuchar lo que dijo la ex-FARC. Estaban ahí, o sea, este es el sitio de asamblea, y a 100 metros estaban ellos listos para disparar. Con miedo o no con miedo, la comisión arrancó a dar con ellos, y lo que ellos dijeron, miren, ustedes hasta cierto punto pues están ahí, a lo que se les acabe la comida, ¿qué van a hacer? O sea, le dijeron claramente a la comunidad. Nosotros aquí vamos a pelear hasta donde nos toque, hasta donde tengamos que morirnos. Si nos morimos aquí peleando, aquí morimos. Y si tienen que morirse ustedes con nosotros, pues se van a morir. Fue una decisión, una cosa muy, o sea, muy, sí, muy tenaz, que la escuchamos por parte de los que están ahí combatiendo. Respeto de la población civil por parte de los dos bandos armados. Segundo, el inmediato cese al fuego. Tercero, la aplicación del derecho internacional humanitario, donde se tiene en cuenta que no es permitida la guerra con pipas de gas. Y
y que es permitido a la policía estar atrincherada en casas de personas particulares. Como para que algo se está alerta, ley. Peligroso porque ahorita empezaron otra vez a darse en candela y están por acá arriba y la guerrilla por acá arriba también. Los helicópteros acabaron de aterrizar y está bastante peligroso. Por eso la gente está saliendo. ¿Cuántos niños? Pues hay una cantidad de niños porque de abajo desde el Guamal vienen. ¿Viene la gente caminando? Sí. ¿De aquí a la zona de los combates cuánto hay? No, pues están por acá arriba. ¿No? Caminando. No, los combates están acá arriba nomás en el filo. Métete aquí donde más te puedan meter a la casa. En este momento hemos encontrado explosivos colocados en la carretera. Vamos a ver qué. Parece que son explosivos, ¿no? Cuidado, cuidado. Parece que son explosivos. Pues no hay nadie en esta casa. Hay un cable en el medio de las dos cosas. ¿Qué pasa? Yo diría que mejor no me atravesamos. ¿Se lo ven? Sí. Oh, no tiene nada. Pregúntale al muchacho y verás. No, pero. Ya no tiene nada. Tóquelo, ¿verdad? Ya no tiene nada, ya explotó. No se vio. No, ya explotó, ya no tiene nada. Viejo, ahí ya no tiene nada. Necesitamos un varón que quite eso. No, eso no, venga, los quito, ¿verdad? Quítalos. No, no tiene nada. No, ya dejemos ahí. Bueno. Nos vamos para donde tape la camioneta. No, 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 no